pero no es asistencialista. El proyecto va más allá de la caja. La caja es un medio para llegar a otro. Es la forma de poder entrar a una casa y decir, acá estoy, vengo a ver qué te pasa, vengo a ver cuál es tu realidad y en qué te puedo ayudar. Y después está lo que es la otra parte, que es contagiar a la comunidad, que responde de una manera impresionante, ¿no? Empresas, colegios, familias particulares, a las cuales le transmitimos la realidad que el donante ha visto, ¿eh? Le transmitimos cómo es la familia, cómo está compuesta cada una de estas familias, cuál es su realidad habitacional. Hay familias que viven de una manera que duele el alma de ver. Ya no es pobreza, ya es una indigencia total. La parroquia de Montserrat, la verdad que participar del proyecto Nochebuena para Todos ha sido muy gratificante. Para nosotros esto de salir al encuentro de los más alejados, que era lo que nos pedía el obispo, ha sido un enriquecimiento espiritual muy grande. Uno de toda esa vivencia saca un gran crecimiento para la comunidad parroquial, un gran crecimiento personal. Y creo que nuestras vidas ya no son lo mismo a partir de Nochebuena para Todos, para ninguno de nosotros, ¿no? Esta Navidad próxima para nosotros va a ser totalmente diferente, porque en el corazón de cada uno de nosotros esas familias viven. Desde Finor es el cuarto año que participamos, allá por los comienzos en Cristo Rey, desde la primera etapa de Nochebuena para Todos. En esta cuarta etapa, en este cuarto año, realmente cada vez se van sumando más familias y con mucho mayor entusiasmo. La empresa a partir del mes de octubre ya comienza con la convocatoria a todas aquellas familias que quieren sumarse al proyecto de Nochebuena para Todos, y cada vez son más y cada vez se denota mayor entusiasmo de todas las familias que empiezan a encontrar un nuevo rumbo, un nuevo camino para esta Nochebuena de la mano de otra familia a la cual se le colabora. Realmente es muy satisfactorio, es un mes realmente muy lindo para todos trabajar en pos de todo este proyecto, y creo que Refinor va a seguir participando a lo largo de todas las nuevas etapas que se puedan llegar a abrir para este proyecto que es Nochebuena para Todos. Así que el agradecimiento por convocarnos, el agradecimiento por hacernos sumar a este realmente noble proyecto, y esperemos que en los próximos años podamos seguir participando desde el punto de vista de la empresa. Del Colegio Pablo Apóstol, y este es el segundo año que participamos en este proyecto en la Nochebuena para Todos. A nosotros nos tocó 24 familias que las dividimos entre 12 cursos. Por ejemplo, uno de los cursos para juntar fondos hizo una fiesta en donde compraron 5 colchones para la familia que les tocaba. También cada una de las cajas tenía un pesebre y una tarjeta dedicada a ellos, y la verdad que para el colegio es un proyecto que nos moviliza a todos y que nos hace trabajar en conjunto. Yo creo que estos 2 años que participé, las navidades fueron distintas, porque uno en esa Nochebuena sabe que hay otra familia que está pasando una Navidad distinta a su realidad y a todas las navidades anteriores que pasó. Para nosotros como grupo, como equipo, a los sacerdotes, con el acompañamiento de los sacerdotes, la verdad que hemos pasado una experiencia hermosa, y creo que eso queremos transmitirle a todos, ¿eh? Se acerquen, que nos acompañen, porque es más que la donación material, el enriquecimiento espiritual para todos. Yo los invito a que prueben, como dice en el Evangelio el Señor, pruébenme, que yo les daré el 100 por 1. Hagan esa prueba, participen una vez del proyecto Nochebuena. Todo aquel que se acercó y participó una vez, sigue participando, se suma al proyecto, ya somos una familia, hemos venido creciendo en 4 años, de 280 familias el primer año, a este año 2010, a 2.000 familias. El proyecto es de Dios, Dios lo hace posible y lo hace realidad.
nada más que con la voluntad de todos nos unimos para llevarlo adelante.